Vayam magiliu pevesta sina mana, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinira, duyang ka lang magiging, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kistat ng wataw at mo'y tagumpay na nagdilingin, ang bituin na taraw niya kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw na walang ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang binigaya na pa ay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. For gathering us today, give us the fortitude to conquer life's challenges so we can excel and be upright in everything that we do. Guide us to be united in diversity, that we may continue to serve and love one another. Amen. Hola, buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos en el evento de hoy. Realmente apreciamos su presencia. Soy Percy Parás del Departamento de Lengua y Literatura del Far Eastern University y os doy la bienvenida al segundo Premio Antonio M. Abad. El premio es un esfuerzo conjunto entre la Universidad del Extremo Oriente y la Editorial Hispano-Árabe con la cooperación de la Revista Filipina. El premio se estableció para fomentar la escritura literatura y creativa en español. También celebra a uno de los principales campeones de la lengua española en Filipinas y uno de los autores filipinos más distinguidos en lengua española, Antonio M. Abad. El premio está abierto a todos los escritores filipinos, incluidos los que viven en el extranjero. Se aceptan todos los géneros literarios, poesía, cuento, novela, drama y ensayo. El premio es una publicación de la obra ganadora de la editorial hispano-árabe, con ejemplares disponibles tanto en España como aquí en FEU. Los libros galardonados también estarán disponibles a través de Amazon.com. Para la tercera edición del premio, las obras se pueden enviar a los detalles que se muestran en la pantalla premioabad@gmail.com. Para obtener más información, visite www.fpu.edu.ph/index.php/premio-antonio-m-abad/ www.editorial-hispanoarabe.com/premio-antonio-m-abad/. Me gustaría ahora reconocer a los miembros de la Junta Directiva del Premio Antonio M. Abad, doctora Lourdes Armontinola, doctor Andrea Gallo y doctor Isaac Donoso. También quiero agradecer a nuestro estimado jurado del segundo Premio Antonio M. Abad, don Jordi Verdaguer Villasevil, doctora Daisy López y el doctor Mario Quijano Axel. Muchas gracias por su continuo apoyo y por su prestigio en el premio. Tal vez doy la palabra a la vicepresidenta superior de Asuntos Académicos, doctora Trina Pitiño, para que pronuncie sus palabras de bienvenida. Buenos días a todos ustedes. Me complace dar la bienvenida a todos hoy a la ceremonia de entrega del Premio Antonio M. Abad. Far Eastern University está muy orgullosa y honrada de ser el socio de la Editorial Hispano-Árabe de Barcelona
y la revista Filipina en este premio anual que reconoce el excelente trabajo de los filipinos en español. Nuestra universidad siempre ha reconocido la importancia del arte, la literatura y la cultura, y siempre ha trabajado para promoverlas. Hay dos nombres importantes en la literatura filipina que hicieron contribuciones significativas en la literatura filipina, en el idioma español, y que nuestra universidad puede afirmar tener una conexión. Se trata de Nick Joaquin, que tradujo las obras de Rizal en español al inglés, y Antonio M. Abad, que escribió novelas y obras de teatro en español y que da nombre a este premio. Nick Joaquin nunca enseñó en FIU, pero por su cuñada Sara Joaquin, fundadora del FIU Theater Guild, estuvo muy involucrado en la vida de FIU. El FIU Theater Guild fue uno de los primeros en presentar su obra Portrait of the Artist as a Filipino, y Nick Joaquin también escribió el himno FIU. FIU también fue la universidad que publicó las traducciones de Nick Joaquin de los poemas de José Rizal de español al inglés. Antonio Abad fue un importante escritor filipino y uno de los escritores filipinos más importantes que escribió en cebuano y español. Estamos orgullosos de notar que Antonio Abad fue miembro de la facultad de FIU en la década 1950. Los legados de Nick Joaquin y Antonio Abad perduran en FIU. En 2017, FIU abrió una sala especial de Nick Joaquin en la biblioteca de nuestra universidad. La sala alberga recuerdos de Nick Joaquin, incluida la máquina de escribir que usó para crear muchas de sus obras maestras, y la comienzo de 2020, FIU ha estado patrocinando el premio Antonio Abad como una forma de honrar a Antonio Abad y promover la escritura filipina en español. FIU está muy orgullosa del papel que jugó en la historia literaria de Filipinas por estos dos escritores. Estamos igualmente orgullosos hoy por el papel que apoyamos el desarrollo de la literatura filipina en español, y estamos comprometidos a hacerlo en los próximos años. A los organizadores del premio Antonio Abad y al ganador del premio Abad de este año, felicidades y que continúen encontrando belleza e inspiración en la vida y experiencias filipinas, y belleza e inspiración en el idioma español. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Atiño. Permítaseme ahora dar la palabra al señor Danton Remoto del Departamento de Lengua y Literatura para que pronuncie unas palabras. En 2019, lo que comenzó como una idea del doctor Andrea Gallio para crear un concurso literario que fomente la tradición de las letras filipinas en el idioma español, se hizo realidad en 2020, cuando,
con el pleno apoyo de la Universidad del Extremo Oriente, bajo la dirección de la Vicepresidenta Superior de Asuntos Corporativos, Diana Armontinola, y la plena colaboración del editorial Hispano-Árabe, bajo la dirección de Don Jody Verdaguer Vila Civil y la revista Filipina, bajo la dirección del Dr. Isaac Donoso, se puso en marcha el Premio Antonio M. Abad. El Premio Abad, al igual que su homónimo, es un campeón de la lengua española y la prolificidad literaria en el idioma español, no solo en Filipinas, sino en el mundo, ya que está abierto a todos los filipinos aquí y en el extranjero. Hoy, en el segundo año del premio, continuamos agregando prominencia a la creciente lista de escritores filipinos en una de las tradiciones literarias más resistentes. Por lo tanto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer a don Guillermo Gómez Rivera, quien recibió el premio inaugural en 2020. El ganador de este año, don Macario Ofilada Mina, y los del pasado y del futuro continuarán siguiendo con el legado de la lengua española en Filipinas, recordando a todos que el español, el idioma de Cervantes y Rizal, vive en Filipinas. Gracias a todos y buen día. Muchas gracias, señor Emoto. Es con gran placer que ahora presento el Premio Antonio M. Abad de este año a don Macario Filada Mina por su obra Anamnesis y otras anáforas de la memoria. Felicidades. El premio dice: Premio Antonio M. Abad, el jurado del concurso literario Antonio M. Abad, convocado por la Universidad del Extremo Oriente y la editorial Hispano-Árabe, acordó conceder el primer premio de Macario Filada Mina por su obra titulada Anamnesis y otras anáforas de la memoria. Y para constancia de dicho acuerdo y satisfacción del interesado, se extiende el presente diploma en esta ciudad de Manila, Filipinas, a 10 de mayo de 2021. Doctora Lourdes Armontinola, Universidad de Extremo Oriente. Doctor Andrea Gallo, Editorial Hispano-Árabe. Que escuchamos ahora a don Macario Filada Mina para dar su discurso de aceptación. Distinguidos amigos todos, Anamnesis o memoria de inspiración platónica pero aprendida por un servidor sobre todo desde los estudios de la liturgia es un título para este poemario mío galardonado con el premio Antonio M. Abad. No tuve el honor de conocer al sublime escritor de origen cebuano, cuyo nombre y obra fecunda dieron origen a este galardón. Se pensó que los Abad de Barilí eran familiares nuestros, puesto que mi bisabuelo materno, don Vicente Abad Recio, cuyo nombre figura en algunos libros de carácter biográfico de la historia filipina por ser el segundo marido de Josefina Bracken, nació en Cebú de un padre filipino, pero cuya familia era oriunda de Zaragoza, y de madre peninsular que nació en Soria. Gracias a este gran honor que se me ha concedido por este poemario, al menos he coincidido de alguna forma con don Antonio Abad. También es verdad, en carne y hueso, como dijera don Miguel de Unamuno, ya había coincidido con su linaje al tener a su nieto Diego entre mis alumnos en las aulas austeras del Instituto Cervantes de Manila, y también por haber leído los poemas y las antologías del padre de este, y de haberlo visto desde una lejanía circunstancial, el catedrático de la Universidad Estatal de Filipinas, si bien no tengo el gusto de haberle tratado personalmente. Anamnesis. El campus de la Universidad del Extremo Oriente forma parte de mis memorias.
sobre todo su capilla dedicada a Nuestra Señora de Fátima, donde por vez primera cumplíamos el precepto dominical como familia, los sábados por la tarde, durante la primera mitad de los turbulentos años 70, que fueron los años más felices de mi vida. No solo por el simulacro de una sociedad próspera y ordenada por la ley marcial de Marcos, sino sobre todo por la presencia física de seres queridos, amigos y conocidos, muchos de los cuales ya no están con nosotros. En dicha capilla lo que más me llamó la atención fue el Via Crucis del artista nacional Carlos Botón Francisco, cuya belleza y expresividad, a mi juicio, no tiene rival, a pesar de haber visto varias obras del mismo género en mis viajes. Esta obra singular fue el primer Via Crucis que contemplé en mi vida, a los 3 años de edad. He de confesar que tanto me marcó por la fuerza de su expresión, la intensidad de su cromatismo y lo masculino de su figuración. Desde entonces comprendí que la Semana Santa no era para blandengues ni vacacionistas, sino para hombres de voluntad férrea y decidida. Para mi vida de creyente, siempre agradecido al buen Dios por su misericordia, dicha obra inigualable, que es un tesoro nacional, sigue siendo un punto de referencia ineludible. En aquella época, mi padre trabajaba de profesor titular de Derecho y Ciencias Políticas en la Facultad de Artes y Letras. Eran momentos difíciles para su trayectoria profesional. Como litigante, la entonces imperante ley marcial impedía de alguna forma el ejercicio de su profesión, por lo que venían de maravilla esas clases que impartía en esta universidad. Anamnesis tiene que desembocarse en Eucharistein, o acción de gracias, por lo que mi obra es motivo de dar las gracias, ante todo a la Universidad de Extremo Oriente, no solo por lo de mi padre ni por este premio, sino también por su aportación a la cultura, no solo en general, sino a la cultura filispana. Siendo así, séame perdonado este atrevimiento al decir que este premio es solo un comienzo. Anamnesis conlleva muchos retos. Yo soy el último de los hablantes del español filipino. El español filipino decimonónico está muerto. Debo de ser el último. Conmigo morirá este linaje. Este poemario representa mis esfuerzos de intentar pasar a las generaciones venideras los restos del español filipino, pero no como algo muerto, sino como algo vivo, dinámico, en diálogo con el español contemporáneo, con el denominado español estándar, que en mi caso es el español académico de mi alma mater, la Universidad de Salamanca. El español es una lengua viva, no es una reliquia del pasado, por muy glorioso que sea. No podemos seguir repitiendo lo de antes en plan de antagonismo. Siempre conlleva un reto, una tarea que siempre consiste en construir puentes en el presente con vistas al futuro. El español que ahora se está enseñando en centros como el Cervantes o en las universidades es una nueva implantación. Es una lengua extranjera. Ya no es el español glorioso de nuestros antepasados. Es un producto desde una perspectiva mercantil o económica. Una mercancía que se ofrece al consumidor como una herramienta. El L o el español como lengua extranjera que pretende impartir el español estándar en un mundo cada vez globalizado no debería ser una herramienta para arribistas o trepadores, o para los que deseen presumirse de un pasado glorioso de su familia, pero en realidad no les pertenece. Su uso tampoco debería limitarse como herramienta con finalidades económicas, dadas las ventajas del español en el mundo del trabajo. Debería ser una herramienta con proyección global, aunque localmente sea una nueva implantación,
para lanzar puentes en el presente con aquel mundo hispano que tiene mucho que ofrecernos. Tal vez esta herramienta pueda ayudarnos a buscar las sendas ya cubiertas de telarañas o de troncos muertos que obstaculizan nuestro camino hacia nuestro patrimonio para comprenderlo mejor. Pero no, insisto en ello, no para volver a hablar el español que se hablaba en esas islas hasta la segunda mitad del siglo XX, sino para abrir nuevos horizontes para el futuro, para hacer que un patrimonio intangible pueda sobrevivir y transmitirse para el futuro en el presente, en medio de los retos, sobre todo de naturaleza social, política, cultural y sobre todo ética. Anamnesis y otras anáforas de la memoria, mi obra quiere ser una herramienta para esta finalidad, no como libro de cabecera, tampoco como manual. Desea ser libre de compañía en el camino, en esa aventura que a muchos les parecerá una locura o algo quijotesco. Y a tenor de ello, gustosamente, acepto este premio dando las gracias a la Universidad de Extremo Oriente, sobre todo en la persona de doña Lourdes Montinola, a la editorial hispano-árabe, sobre todo en la persona de su director, don Jordi Verdaguer, a los organizadores, sobre todo los profesores Andrea Gallo e Isaac Donoso, a los alumnos y sobre todo a los posibles lectores y críticos. Aceptar este reto supone seguir en la faena, seguir construyendo y tendiendo puentes, seguir luchando no por un pasado tal vez ya superado, sino por el futuro prometedor por conquistar, y esto siempre más en clave dialogal. Anamnesis y otras anáforas de la memoria, más que una memoria de reminiscencias o nostalgias, es una labor de diálogo pensada para ser el adviento en un porvenir prometedor, si bien no exento de pruebas y tensiones. He dicho. Muchas gracias, don Macario Filada Mina, por sus maravillosas palabras. De nuevo, enhorabuena. El libro, Anamnesis y otras anáforas, está disponible en Amazon.com. También está disponible aquí en FEU. Para obtener más información, envíe un correo electrónico al Departamento de Lengua y Literatura a lss@feu.edu.ph. Consulte la pantalla y el chat box para la dirección del correo electrónico. Tal vez haga la palabra al doctora Rowena Cireyes, decana del Instituto de Artes y Ciencias, para que pronuncie las observaciones finales. Doctora Lourdes R. Montinola, los administradores de FEU, estimados jueces, el ganador don Macario Ofilada Mina, dos académicos, y estimados estudiantes, buen día. Gracias por formar parte del segundo premio Antonio M. Abad. El Institute of Arts and Sciences se complace en patrocinar el premio literario Antonio M. Abad, junto con la editorial hispano-árabe y la revista filipina. Esperamos ampliar el concurso literario del premio y ponerlo a disposición de muchos escritores creativos filipinos. Esperamos animar a tantos escritores a escribir en español. En Far Eastern University, nuestro objetivo es fomentar y nutrir el potencial intelectual y creativo de nuestros estudiantes. FEU ofrece un panorama de aprendizaje donde los estudiantes quedan impresionados con la educación de calidad para convertirse en pensadores críticos, comunicadores éticos, solucionadores de problemas creativos y ciudadanos digitales responsables, que tienen éxitos
personales y profesionales. Creo que exponer a nuestros estudiantes a un evento literario como el de hoy abre su mundo a oportunidades ilimitadas. En este momento, sin precedentes de la pandemia, en el que están confinados dentro de sus hogares, la literatura debería esperarlos, ya que la literatura debe celebrarse en todo el mundo. Una vez más, buenas tardes, gracias a todos los presentes. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro evento. Muchas gracias por asistir. Esperamos que este evento haya atañido a todos a aprender y apreciar el idioma español, que está tan entrelazado con nuestra propia historia y patrimonio. Una vez más, queremos felicitar al galardonado con el Premio Abad de este año, Macario Filada Mina. También nos gustaría agradecer a los miembros de la Junta, la doctora Lourdes Montinola, el doctor Andrea Gallo y el estimado panel de jueces. Un agradecimiento muy especial a la doctora Rowena Cireyes, decana del Instituto de Ciencias y de las Artes, que fue fundamental para hacer todo esto posible. Al doctor Emanuel González, jefe del Departamento de Lengua y Literatura, al Comité de Eventos del Premio Abad, a la señora Lance Caperal, directora del Departamento de Publicaciones, y al resto de su equipo por su maravilloso trabajo con el diseño del cartel. Y Cristian Evasco y el equipo del Departamento de Mercadotecnia y Comunicación para organizar este evento. Ahora terminaremos este evento con el himno de la FEU. Gracias a todos por unirse. Si desea intercambiar algunas palabras a don Macario, puede activar sus micrófonos. Gracias y buenas noches.